Hey, qué pedo, banda. Hoy vamos a salir en una excursión de buscando algo paranormal que va a ser con toda la banda, con el crew. Y lo primero que tenemos es al perro de ahí atrás. ¿Quién? ¿Él? Sí. Ah, okay. Bueno, vamos a comenzar. Vamos allá. Missing someone. Hey, por si alguien se pierde, les deseo buena suerte, la neta. ¿Qué onda, mi Duke? ¿Cómo está el partido? ¿Esto qué es? Hugo, 24 horas en el loco. Puro Sanfer a la verga. Que está robando teja, era así. Come a pasar al chile. Una bruja. Si le dije que voy a matar. Son como los chuchos que llegan de repente. Pasa, güey. Tú que le cuidas, humildad. Que le robaba a la iglesia. Que le robaba a la iglesia. Ey, ¿qué era monaguillo? Ey, si va a hacer. Ya no vino. Pues nada. Permiso le dieron. Sí, sí. No mames. No va, viste, para le viene el sopa, sopote. Sopa. Allá dije. Ahí marcan no, espanta, pero que hacen mucha grosería. Puta. Ah, sí, güey, allá vive mi tía, güey. Quinto, Bueno, güey. Ahora. A ver. Caballito, caballito. Qué más llanta, güey. Yo te dije, no, que allá arriba, güey. Allá arriba. Este es un camino, pero sale hasta allá de este lado. Por el puente. La llave ya. Tomada. Herencia. Porte exuberante, güey. Sesión ahí, güey. La verdad. Está muy bien. Mamá, si lo va. Puta madre. Dale, carnal. No, un camino, pero estos mierdas quieren entrar aquí. Mierda, el pinche Diego. Ey, disimula ahí. Ay, mierda. No, madre. Yo estaba diciendo de aquel lado, yo. Ey, ¿dónde salió? ¿Ah? Ahí está, va a salir la llorona. Tenlo cuidado porque hay culero. Puta madre. Espero que no les... ¡Tengo miedo! No por el cubreboca. Ese. Ay, no los entendí ahí. ¿Y dónde vamos a pasar? La muerte, güey. Sí, bueno. Ey, verdad, güey. Ey, no vamos a entrar, o sea. No, no sé, güey. Sí, no, saca de onda, pero está chido. Sí, estamos aquí, pues. Yo no quiero. Yo no. Sí, para pasar allá. Sí, para venir. Por acá. Entramos al panteón y a mi amigo le entra el día. Le entra el diablo. Vamos, pues, güey, antes. ¿Aquí? ¿Pues entremos? Primero después grabando. Yo atrás viendo. Si la banda es que lo voy a grabar, pues. Yo no voy al último, güey, porque me van a jalar. El último es que le llevan a la verga, güey. Es que sí da miedo, güey. Saca de ondita, güey. No, güey, entramos, güey. Todos vamos a ir con teléfonos. Ey, lo que hacemos hoy, que está allá donde, por tu casa, donde está la última entrada, ahí ya ves que está bien bajito el muro para que brinquemos, lo pasemos todo aquí derecho y llegamos hasta allá. Sí, si nos perdemos, güey. No vamos a eso es muy perdido, conozco tanto. Pero el pedo, ¿qué quedaría? Tomando foto en la tumba. Pobre tío. Pobre tío. ¿Entramos ya? ¿Sí? Pasamos ahí por Guerrero. Que no. Que no se. Que no se. A la mierda. No se rajen, no se rajen, no. Es que yo por el velador me da miedo. Por eso. Es lo que decía yo también. Yo también me voy. No me voy nada. Es que te sacan la pistola. Sí, güey. ¿Y por qué no se rajen? Sí, güey. Sí, güey. Es que ya han entrado. Sí, ya le entramos, ¿por qué no nos agarran? ¿Vamos? Es que vamos a... Sí. Por respeto, güey, todo esto. Sí, güey, no. ¿Qué tenían a venta? Cámara. Vamos a rodear aunque sea, güey, y salir de aquí otra vez. No, mames, ese no era el plan, güey. Es que no era tanto el plan. ¿Por qué ya no? Por lo que puede haber guardia con armado, güey. Es que ya han entrado. No pueden tener. Es que, pero, pues obviamente. Creo que una de dos. Pinto. Cambiamos de plan y vamos para el terreno. Sí. No, ese era el plan, de hecho. Irnos a Guerrero. No pido tomar esta cola para aquí sentado. No, pero ese lo voy a poner para su video, pero otro. Sí, güey, otra. No, no alcanzó el video. Yo la neta sí me saca. Es que no me puede reparar. Es que hay que tener respeto por las notas. O sea, eso sí ya sé, pero digo, vamos a entrar. O sea, no falta que otro loco entre también, pero güey. Sí. ¿Sabes qué vergas vaya? Sí, pero güey. No, no. Y de hecho, yo no. Después que le pongamos mínimo a uno. Pero salimos allá. Aquí de este lado salimos. De este lado. ¿Qué? ¿Y en lo oscurito? Oye, aquí salimos. ¿Era la salida aquí? Sí. ¿Cómo? Hay otros días hacemos video aquí. No, es eso. Ay, no, puramente. No, para que no. Dice bien. ¿Ah? Pasemos de este lado. ¿Cómo? Salga, ya salga. Tu abuelita dice: apaguen los focos, apaguen los focos. Alúmbrele, cara, para que no se vea. Pasa ya. Pasemos de este lado. Ey. Cámara. No, verga. Ey. No mames, vente. Ta madre, verga. Integrante se pierde, ¿no? Integrante se pierde. ¿Se puede abrir? No mames. Ah, no, que. No me pienso que un playera, no mames. Grábalo un playera, venga. Que lo regañó la bruja. Que lo regañó la bruja, güey. Ahí le tomo una foto, güey. Que lo regañó la bruja, güey. Que lo regañó la bruja. Reencuentro con integrantes, ¿no? Reencuentro, güey. Lo perdimos un rato. Toma. Una rola, güey. Era mi sudadero, porque no gusta la sudadera, güey. Sí, toma. Se la agarra. Qué chupollo que está, güey. No, ya, que no me da. Ey, la gorra. Ah, lo trae. Ah, DukeFest. En el Eco. Qué calón, mamá. ¡Campeones! Bien enojado, me da como ataque, güey. ¿Con qué? Ay, que me desborde. Hace la escena, pues, de... Oye, bruja. Ey, pasemos en el tubo de abajo. De ahí, pues, no van a agarrar los marihuanos. Ay, pero aquí no hay salida, ¿no? ¿Parece? Puta madre. ¿Ya hay o no hay? No está por ahí. Pero se puede bajar. Hay otro. Ah, sí, cierto. Yo no una cruzada de este lado. No, no, pero está más lejos. Vamos, sí, mejor aquí salimos. ¿Qué pasa? Vamos a la cueva mejor. Ahí tiene que ir a la cueva, que está más grande que la. ¿Qué tiene? Te rasguñó la broma. No mames. ¿Qué horas? No, güey, ¿qué horas? ¿Qué horas? Ey, ¿estás bien? Le dieron una violada, dudo. ¿Para qué no pisa bien ese? Es otro lado, este brinquemos. No te hace nada, güey. Porque se me enterró esa madre, ese verga. Un video en YouTube. Llevemos medio kilo de tortilla, vamos a comprar chicharrón. Está cerrado. No manches. Después de haberse perdido. Like se gana. No te vayas, güey. ¿También tú? espantar, sí, no van a espantar. ¿Qué también te va? El marco. No voy a llevarlo otro. Ah, sí, güey. Cámara. ¿Y te vas a usar? Venga, vamos. Si allá que estaba más chido, según tú. No me... Cierto. Se mató por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedan traficando, no, no. Legalicen la mutua. Ese. Otro, tragante. Tragapolla. Se nos va, ya quedamos 5, ¿no? Pasa la 3, Daniel. No, va a quedar. ¿No? ¿Qué van a hacer? ¿No que chicharrón? Sí, güey. ¿Qué fue? Un bolillo para el susto. Ahí lleva una bolsita. Es cierto. Lleva bolillo para el susto. ¿Con salsa? Sí. El pitú cuesta de 3 balos para el chicharrón. ¿Chicharrón? ¿Cómo sabe el chicharrón? 4. Lo que todo niño decía. ¿Simón? Uy, yo te invito a algo. Ni paquete. Una llave nomás anda aquí, güey. Es de la caja secreta esa. Que ahorita te invito. Que de la caja secreta. Comprado. ¿Cuánto sale? 4. ¿1000 pa? Él me dice que hubiera venido, güey. Está chambeando. ¿Desquite? ¿Qué chesquite? Ya se fue tan que ya. Graba. ¿Qué? ¿Ah? Está más grande. Presentamos la primera actividad paranormal de la noche. Tú fue más el niente que el papá. Me gusta más el papá, güey. Más abrupto. Ey, espera, agarramos todo el libro, güey. Sí, güey. Yo les voy a contar, mientras llegamos al camino, alguna experiencia paranormal que tuve. Fue en mi cuarto, precisamente, cuando yo estaba ya para dormir. Entonces era alrededor de las 3:30 de la madrugada. Yo comúnmente no me duermo a esa hora, pero ese día, pues, y me llegó la hora. Entonces yo al acostarme, ¿no? Empecé a escuchar un bebé que empezó a llorar, y yo, pues, o sea, pensé que era el hijo de mi prima, la hija, perdón. Yo me confundí en ese momento, pensé que era su bebé, porque, o sea, apenas había recién nacido. Y entonces empieza a llorar, y yo, con esa sensación normal, ¿no? Pero de ahí, cuando lo veo, una mujer que pasa sobre mi cama, estaba, o sea, pasa del baño y pasa al cuarto de mis padres. Entonces esa noche yo me quedé paralizado, y hasta ahorita lo siento, esa sensación de que sentí ese día que me pasó esa señora con su bebé todavía. Y pues eso fue lo más terrorífico que me pasó en mi vida. O sea, fueron varias experiencias, pero también esa fue una que me marcó la vida. De ahí hasta ya Sí, güey, lo que te dije, grabando. Ya nos agarró demasiado la tarde. Y seguimos aquí todavía. ¿Qué hora es? Mira, para que nos crean, ya son las 1, iba a decir. La 1. 1:32. Y pues ya está muy tarde. Escuchamos unas cosas, un gritillo ahí de un amigo, pero no sabemos qué fue. Y ahorita no se sube. ¿Qué fue eso? Puse el turbo. Ah, sí, va. Puse el turbo. Sí. Sigo. Puse el turbo, papá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ey, ey. Vengan. Graben. ¿Qué pedo? Sí lo vieron cuando pasó la moto, ¿verdad? Sí, güey. Vengan. Hola, hijo de tu puta. Cámara. ¿Qué madres? Cámara, ¿qué es esa madre? ¿Qué es? Amigo. Haciendo. Vamos. ¿Cuál? Que iba a estar. La mierda. Grábalo tú, porque no voy a hacer algún movimiento o algo, no sé. Estamos con el peligro. Vengan. Vámonos. A la mierda, hay un camión. Sí, a ver. Ya son la 1. Sí, vamos agarrando más para abajo. ¿Qué vamos avanzando? Sí, una 45. Vamos. Ay, qué pedo. No mames, güey. Y no mames, no se mira nada, güey. Su puta madre, güey. Viste la mierda. Ay, la mierda. Vamos a ver, güey. Pero qué verga será, no, güey, yo estoy bien sacado de onda, güey. No sé. ¿Viste? ¿De esa luz? Ah. Hola, amiguita. Ya todos están durmiendo, bala. ¿Qué hora hace? Para mostrarle, ¿qué hora hace? Chicos, se ve el hondo, no se ve nada. Una mano. Ey, toma enojado. Ahí está todo. Como burro extra. Ella anda grabando bien, güey. ¿Qué es esta tentación? Tentation. Yo me fui tan enfermo como tu hijito. Está de la verga, Prohibido la entrada a personas no autorizadas. Saltemos a la verga. Hey, no, amigos, ya vamos a terminar este video. Ya se hizo bien noche, ya en la madrugada estamos. Comenten aquí abajo qué videos quieren ver y nosotros lo vamos a subir, porque como esto no se compara también, porque llevamos una mala experiencia y casi así que sin nada más que decir, me despido. Yo soy Daniel del canal DukeFest. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. Pues vamos a ver qué nos cuentan los demás. Ok, amigos, ya te estoy grabando. Dale. Ok, amigos, ahora les voy a contar mi experiencia de mi primera relación sexual. Estamos en un lugar llamado Eco. Así le decimos los chavos, Eco. En realidad se llama Ecológico. Estamos ahí y como no hay luces, empezamos a follar. Y ya. Listo. Okay. Ok, amigos, ahorita yo les voy a contar una experiencia muy tenebrosa. Esta fue mi primera experiencia arcoíris. y ya, güey. Se ve, güey. Como podrán captar, bueno, escuchar, se escucha unos patos. Así que sin nada más que decir, les pido, soy DukeFest del canal DukeFest. Qué pedo. Hazlo recortado, güey. Hazlo recortado. Que soy DukeFest del canal DukeFest. Soy Daniel Gutiérrez del canal DukeFest. Ya, 1, 2, 3, ya. Sexo. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Pero la cuestión es no mirar. No, pero amigos, recuerden que entre macho no hay chamaco. Así como. No mames, raza. Estamos escuchando a Valentín el Salitre. Mi gente, mi primera experiencia en Follamigos es que no lo hagan. Seguía diciendo, no lo hagan, Follamigos es una estafa. Yo creí que era verdad Follamigos. La verdad, aquel día me citaron y no sirve Follamigos porque me salió una transexual y no, amigos, eso no se hace, eso es una estafa. XN, te reporto esto.